Cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió y dominó una región conocida como Indochina. Parte de ese territorio estaba formada por Laos, Camboya y Vietnam, que vivían sobre el dominio francés pero ya anhelaban la independencia. Cuando esta guerra llegó a su fin, comenzó el proceso de descolonización, el cual fue confirmado a través de un tratado firmado en 1954. De esta forma, Vietnam con su independencia reconocida quedaría dividida en dos partes, Vietnam del Norte con su capital Hanoi y Vietnam del Sur con su capital Saigón, el cual poco después de finalizada la Guerra de Vietnam y la reunificación del país pasaría a llamarse la ciudad de Ho Chi Minh. Una manera interesante para entender un poco mejor lo que fue la guerra de Vietnam estando en Ho Chi Minh es visitar el Museo de las Reliquias de la Guerra de Vietnam o de los restos de la Guerra de Vietnam. En este museo van a poder encontrar muchísimos registros fotográficos durante todas las etapas que se sucedieron en la Guerra de Vietnam. En realidad es impactante, es muy, muy interesante. Y lo interesante también de esto a nivel histórico es que la salida a la luz de estas fotografías lograron mostrar la realidad de las crueldades de la guerra y por lo tanto hubieron muchísimas protestas masivas tanto en Estados Unidos como en todo el mundo pidiendo fin a esta guerra. Con la división de Vietnam en 1954, el país quedaría fragmentado en dos partes geográficas y políticas, la parte norte con un régimen comunista y la parte sur con un gobierno pro-norteamericano. La finalidad de la guerra de Vietnam era la reunificación del país. Al inicio, debió realizarse por medio de un referéndum preacordado, pero Vietnam del Sur dio un paso atrás desencadenando el malestar de su contraparte en el norte. De esta manera, el Partido Comunista Viet Cong comenzaría a actuar en 1959 en pro de la reunificación nacional avanzando hacia el sur. Vietnam del Sur, bajo un gobierno corrupto, empezaría a perder territorio hasta que en 1960 llegaría la ayuda logística, armamentista y entrenamiento por parte de Estados Unidos. Hasta el 4 de agosto de 1964, que Estados Unidos anunció públicamente su participación en la guerra. The initial attack on the destroyer Maddox on August 2nd was repeated today by a number of hostile vessels attacking two U.S. destroyers with torpedoes. The destroyers and supporting aircraft acted at once on the orders I gave after the initial act of aggression. Sea cierto o una excusa del país de Occidente, este hecho sería el detonante para la intervención completa del ejército de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. La estrategia inicial era crear el mayor número de bajas posibles, para desgastar al enemigo y bombardear su territorio para obligarlo a rendirse y evitar enfrentamientos de infantería. Esta táctica, sin embargo, no logró su objetivo, dando inicio a un plan más catastrófico. Una de las salas que se pueden ver en este museo es una dedicada completamente a los efectos del agente naranja durante la guerra de Vietnam. El agente naranja era un insumo químico que se vertió en las zonas de selva de aquí de Vietnam con el fin de que estas plantaciones se mueran y los vietnamitas pierdan ese poder que tenían de esconderse en medio de la selva, que era su punto fuerte. Ese agente generó serios problemas que hasta el día de hoy se ven evidencias con deformaciones genéticas en muchos niños que siguen naciendo aquí en Vietnam. Thank you.
fotos en las que las personas en Estados Unidos demostraban su disconformidad con la guerra que se estaba desarrollando en Vietnam. Entonces había muchas protestas de por medio durante esos años y aquí nos muestran algunos artículos y fotos de esos eventos. Este palacio es conocido, pues cuando los militares de Vietnam del Norte llegaron hacia aquí, derrumbaron la reja de entrada principal. Esa imagen brindó la fotografía que representa hoy en día el inicio de todo lo que fue la reunificación de Vietnam del Norte con Vietnam del Sur. Por ello, todos los 30 de abril se celebra esa fecha de la reunificación e incluso muchas familias tienden a visitar a sus familiares muertos en el cementerio debido a todo el periodo de guerra que sucedió aquí en Vietnam. El ejército estadounidense se retiró de Vietnam un 29 de marzo de 1973, quedando escrito como una de las derrotas militares más grandes de su historia. Aquí nace una interesante pregunta: ¿cómo una fracción de un país dividido pudo derrotar a uno de los ejércitos más poderosos del planeta? Además de razones políticas, principalmente fue el hecho de que los vietnamitas aprovecharon el conocimiento de su terreno y lo utilizaron a su favor. Para comprender mejor lo que aconteció, es necesario alejarnos 40 kilómetros al noroeste de Ho Chi Minh. Por ello, decidimos levantarnos temprano e ir por nuestra cuenta hacia la zona de los túneles de Cu Chi. Hoy nos vamos hacia los túneles de Cu Chi y, para variar, estamos tratando de hacerlo por nuestra cuenta. Así que estamos tomando los pasos que hemos leído en algunos blogs y el primero de estos pasos es llegar hacia la plaza 23 de septiembre y tomar el bus local, que es un bus público número 13. Este te va a llevar hacia la estación de buses de Cu Chi. Así que aquí vamos. Después de hora y media ya llegamos al próximo paradero, que es el final del bus que hemos tomado. Ahora vamos a tomar el siguiente, que es el número 79. Hay que tomar el 79, que es el que te lleva directamente hasta la entrada de los túneles de Cu Chi. Hay que tomar la 79, que es ser una de estos. Ahí está, 79. 79. Y es sumamente fácil, solamente avísenle a la señora del ómnibus que les pase la voz donde tienen que bajarse, donde les deja a la mano, al frente prácticamente, unos 300 metros, está la entrada de los túneles de Cu Chi. La entrada incluye la proyección de un video de imágenes del 67, durante la época en la que los gorilas de Cu Chi se encontraban aquí trabajando. El video es de esa época, blanco y negro y todo, te da una idea muy clara de lo que sucedió allí. Sin embargo, le hemos sentido un poquito el ángulo ya demasiado perfecto, como que todo era armonía durante ese grupo. Y sabemos por lógica que en tiempos de guerra, en tiempos de tensión, no puede ser hasta ese nivel de armonía. Sin embargo, siempre cada país va a contar la historia de acuerdo a su perspectiva. The Cu Chi tunnel system very complicated. Underground tunnel system included three level. Yeah. Okay. This one, the first level, is about 3 meters deep from the surface. Second level, 6 meters, and the deepest tunnel, 10 meters.
underground, you see there were many different bunkers on the first level for living and fighting. Mm-hmm. This is the fighting bunker, the food and the weapon storage. Mm-hmm. This is the resting bunker, dining bunker and the kitchen. That's a big problem if we cook underground because the smoke come out so much. So that behind the kitchen, you see many smoke container, we call the chamber. Mm-hmm. When you cook here, the smoke go through to chamber, step by step, where the smoke come out little by little. From helicopter, American couldn't see. Oh. And you know, underground tunnel very hot and humid. We need oxygen for breathe. So that every 10 meter long up the tunnel, local people set up the air vent for ventilation. Mm. It's made by bamboo, bamboo tree. Why we set up the trap, the booby trap in the tunnel? Because sometimes the American, they cover the entrance, and if they enter the tunnel, they didn't know which way they go. Sometimes they get lost, or sometimes they fall down here. Kuchi tunnel connecting to Saigon River, the way for escape to emergency, because the water level below the tunnel, so that if you enter here, you have to dive and swimming out. Yeah. Contrario a lo que se pueda pensar, el inicio de estos túneles no se dio durante la Guerra de Vietnam, sino en realidad durante la invasión francesa aquí en Vietnam. Pero eran unos túneles pequeños y que se usaban principalmente para esconderse. Sin embargo, ya durante la Guerra de Vietnam contra Estados Unidos, ya se desarrolló todo un sistema grande que puede tener aproximadamente hasta 250 kilómetros e incluso estaba dividido como que por pequeñas localidades. And on the map, you see there were different color. The big red color on the map, that's where the liberated area. That means this area were under control by Kuchi guerrilla from 1961 to 75. Okay. And the blue color, they were American base. Yeah, American base. Over 200 American base in Kuchi. And look at the biggest one here. This name Dong Yu, D-O-N-G-D-U. The pink color, that's where the conflict area. At night time, it was under control by the American, but at night time, were under control by Kuchi guerrilla. Look at the black line, the black line on the map. That's where the tunnel system. Kuchi tunnel system very complicated. I mean, the first tunnel was built in 1948 during the French occupation. In this place, but you know, the first one very simple, just for hiding, not for fighting. Yeah, today I'm very happy welcome you to Kuchi Tunnels. You this is the entrance to the tunnel, but now we opening the tunnel bigger for tourists. Before tunnel, no roof, no big entrance like this. The secret entrance so small, the real size only 30 by 40 centimeter, and everything have to cover by leaf. 30 by 40, Not for American size, Hemos ingresado al primer túnel, es uno corto de unos 15 metros aproximadamente, y a pesar de que han sido ampliados para los turistas, aún así requiere que el movimiento sea de esta forma y es bastante incómodo y bastante estrecho. Look at the bunker in front of you. I mean, underneath, that's the fighting bunker. We shoot from here, from the loophole. There were 1,000 fighting bunker like this below the tunnel. Because Kuchi tunnel not only for hiding, it's for fighting. Eran bunkers. De ahí. Lo que pasa es que también se contaba con bunkers desde los cuales atacaban a los estadounidenses. Y esos bunkers tenían entradas secretas, obviamente, como esta que vemos aquí. Súper camuflado y todo. Tú ves eso y no ni por acá que es una entrada. Y esto de acá. Esta es la original. ¿Y por ahí entraban? Por ahí entraban. Eso tiene 45, 50 por 45. I set up the bomb, like a mini bomb under the timber. For what if the enemy come, they cover us entrance, they try open it, you know, the bomb blow up and kill the enemy outside. And suddenly this entrance collapsing. Bertita va a entrar. Ella sí puede. Aguanta, esta vaina si no entra, chamba. Okay. ¿Ella va a aparecer dónde? ¿Debe ser por allá? Supuestamente Bertita va a salir por acá. Estamos hablando de una distancia. ¡Hola! Volví. Es súper estrecho. ¿Qué tal tu experiencia? Oh, te hace sudar horrible. ¿Sí? Sí, súper estrecho y súper húmedo. De locos.
The locals. What happened if during those years an earthquake happened? No, was it sure? No, no earthquake. Esta no es una zona de terremotos, no sucedió y tampoco se proyectó para eso. Lo que sí sucedía era que con los bombardeos se podían mover la zona del túnel, pero usualmente por la profundidad solo llegaba a afectar hasta el segundo nivel de los tres que habían. Entonces lo que hacían era construir un camino paralelo a donde quedaba el hueco del túnel de la bomba y seguían. Yeah, looking down here, you see that's a booby trap. Before the war, local people set up the trap in the jungle for hunting animals. But in the wartime, we had no choice. We used the trap to stop American enemy. Local soldiers have the slogan, if we make them injured, better than we kill them. Because if we kill them, only one soldier die. But if you make them injured, that's a good fighting. Because the wounded soldier need to have from the other one, maybe two or three American soldier come, take him out to helicopter. And minimum three soldier cannot fighting. We keep slow them down. We call that a guerrilla fighting, yeah, strategic, yeah. Dentro del ejército de los gorilas, como se hacían llamar, tenían como que tres consignas para poder vencer durante la guerra. Una era hablar sin realmente usar palabras, o sea, hacían señas entre ellos para no hacer bulla. La otra era caminar sin realmente usar pasos o realmente hacer sonidos realmente. ¿Cómo hacían esto? Tenían unas sandalias, las clásicas sandalias vietnamitas que son hechas a base de caucho, de llanta reciclada. La estructura y la forma de estas era tal y como no tienen taco, cuando alguien podía entrar a los túneles, alguno de los invasores entraba al túnel, podía tal vez escuchar los pasos, pero como no había taco, no podías reconocer si venían de la derecha, de la izquierda, de arriba o de abajo. Entonces eso como que confundía al enemigo. Y por último era el cocinar sin hacer humo. ¿Cómo hacían eso? Todo el humo de la cocina se desviaba por una serie de pequeñas cámaras, eran tres en realidad. Esas cámaras hacían que el humo se vaya como que diluyendo y cuando salía, como a 50 metros o 40 metros de donde estaba realmente la cocina, salía un humo muy delgado y como cocinaban de madrugada, este se mezclaba fácilmente con la niebla propia de la hora de las 3, 4 de la mañana. Entonces era más difícil que ubiquen dónde estaban los túneles y dónde estaba el área de la cocina. This is the commanding headquarters within bunker. And above, that's a slogan, nothing more valuable than independence and freedom. Yeah, Ho Chi Minh president, he said that. Yeah. Ho Chi Minh president, he looked like the big father, the big brother of the enemy people. Yeah. Chucha, los vietnamitas para hacer eso, ¿eh? Sí, ahorita... Ahorita ampliado, nos ha hecho sudar horrible, nos ha dado calor y no es cómodo para nada. Pucha, no me imagino en un periodo de guerra real. Loco. Sí, bravo, ¿no? Sí, sí. Traigan su repelente de murciélagos. Porque se van a encontrar a varios por aquí. Bueno, acabamos ya de terminar el recorrido con nuestro guía. El único tema al final es que tú tienes que venir aquí con la idea de pagar 90.000, porque al parecer no te dejan entrar por sin guía, de arranque te piden el pago completo. Y vale la pena, es un guía local, ayudas también al grupo local de aquí, y vale la pena porque realmente lo vas a entender qué es lo que sucedía y cómo era. No he visto a nadie que no esté acompañado de un guía, así que creo que no está permitido. Sí, dura dos horas aprox. Y obviamente como les hemos indicado, para venir por tu cuenta en ómnibus local te sale más barato que hacerlo con un tour desde la ciudad de Ho Chi Minh. Uh-huh. Nosotros nos despedimos y nos vamos a la siguiente atracción. Aquí en Vietnam se encuentra el templo más grande de una religión que mezcla criterios del catolicismo, del hinduismo, del budismo y de muchas otras más. Se trata del templo de Cao Dai en la provincia de Tinh Minh, o algo así se pronuncia. Esta religión, aunque nunca la hayas oído, y créenos que nosotros tampoco, hoy en día
tiene un aproximado de 5 millones de adeptos en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa y Australia. Y claro, aquí en Vietnam. La arquitectura de la iglesia Cao Dai refleja su intento de conciliar doctrinas o religiones distintas. Por ejemplo, los dos campanarios propios del cristianismo, la estatua de Buda en posición de flor de loto, las tejas en color rojo y los tejados puntiagudos propios de la arquitectura china y del hinduismo. En el interior del templo no hay bancos. Los fieles se sienten en el suelo y hacen sus reverencias frente a un altar cuyo símbolo más reconocible es la de un triángulo albergando un gran ojo. Las columnas rosadas están rodeadas por figuras de dragones con cuerpos de serpientes y el techo pintado de azul representa el cielo y las estrellas. Si van a hacer el recorrido de los túneles más este templo Cao Dai, les va a tomar todo el día si lo hagan con tour o lo hagan por su cuenta, porque desde los túneles para acá nos hemos demorado más o menos 2 horas. Tienen que tomar el bus 702. La jugada es, salen de los túneles, nuevamente toman el bus 79 hasta la estación de buses de Cuchi y ahí toman el bus 702. Recomendación, zapatillas, no vayan con sandalias, ahí en los túneles si van con sandalias van a... pueden caer. Eso, repelente mosquitos porque hay un montón de zancudos. Bloqueador. Bloqueador. Agua. Bastante agua y nada más, y diviértanse. Un campeonato interno, un campeonato a nivel asiático. Como le decía ahorita, hoy día juega Vietnam con Malasia. Es como un campeonato, así como la Copa América, pero acá de Asia. Y Vietnam, si no me equivoco, por primera vez en su historia llegó a la final. La final se van a jugar de local y visitante. Hoy juega de visitante Vietnam contra Malasia, así que de acá a unos 3 días más o menos es el partido final. La meta que se arma, ya estoy acá con mis pegatinas, con mi cinta. Están listos. Ahí está Bertita con su... listos. Ahí está toda la gente en la mesa. Es una locura, pero de seguro que el sábado va a ser mucho más. Ya fue. Igual vamos a ganar. 2-1. Sí, 2-1. Seguimos arriba. 20 minutos después. Ocha, el sábado va a ser un desmadre acá. Quedamos 2-2, ¿no? 2-2. Nosotros con el equipo de Vietnam. ¡Qué manera! Y sabíamos la verdad que íbamos a jugar la final. Y bueno, ha sido la despedida más curiosa y bonita que hemos tenido hasta ahora de un país en plena fiesta. Se supone que mañana nos vamos temprano hacia Camboya, que es el próximo destino. Y no sabemos qué más va a seguir así, qué más va a seguir acá, así que nos despedimos y nos vemos en Camboya. Ay, qué